Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro. Podéis usar un alambre más fino siempre y cuando no sea aluminio, por ejemplo cobre, que está muy bien para hacer réplicas, y un molde. No tenemos por qué cortar del rollo, pero yo lo suelo hacer normalmente, aunque como queda muy poco. Vamos a dejar aquí un pedacito que nos va a servir para enrollar la terminación. Aquí. Y vamos a agarrar siempre el alambre por el mismo sitio del alicate. Vamos a hacer saludos a la amiga Blanca, que sé que le gusta mucho. Vamos a hacer una réplica de un anillo romano británico tardío del siglo X que se encuentra en un museo de Cambridge. Os dejaré una imagen en mi blog de Facebook para que veáis el original por si podéis hacer uno más parecido o mejorarlo. Lo primero que vamos a hacer es ir así enrollando circulitos en línea recta. Como os he dicho, siempre usando la misma zona del alicate. No os preocupéis demasiado cuando hagáis réplicas de arqueología de que tenga una marquita, no pasa nada, ¿eh? Y en vez de trabajar como hacemos siempre, una por arriba, una por abajo, vamos a llevarlas todas a la misma dirección. Vamos a hacer una más aquí al lado. Me cuesta mucho trabajar desde el rollo, pero bueno, si podéis, aquí no queda mucho. Porque anda tropezando por sitios. Así van a quedar unas encima de otras. Y aquí vamos a hacer una más. Voy a enrollar aquí un poquito, y a mí me molesta mucho trabajar desde aquí. Sobre todo para grabar, porque tropieza en el soporte de la cámara. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y vamos a ponerlo así, un poco encima de la anterior. Como veis, aquí nos han quedado tres aritos, uno encima del otro. Vamos a aplastarlo con el alicate plano. Y va a quedar así, como blondas, una encima de otro. Ahora lo que tenemos que usar es el molde. Y enrollar aquí hacia el tramo largo. Vamos a ajustar muy bien con los deditos. Así. Pasando por debajo de los aritos que hemos hecho,
coger un molde un poco mayor que el diámetro del anillo que necesitáis. La idea es que, como vamos a enrollar aquí en la esquina, se va a comer una parte del contorno. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la otra dirección, tres aritos iguales. Se puede abrir aquí un poquito, así. Podéis encontrar este mismo anillo, hay muchos similares catalogados como vikingo, cosa que no es cierta, porque aún los vikingos les faltaba un pelín para invadir Bretaña. Se confunden muy a menudo los anglosajones, normandos y vikingos. En Bretaña había normandos, que por cierto fueron ellos los que echaron a los vikingos. Otro arito más. Sin prisa, porque son piezas muy fáciles y correr nos va a traer nada bueno. Ahora vamos a ver que tenga más o menos un tamaño similar, igual no tiene por qué ser. En verdad esto es lo más probable, es que simulen hojas, pero no sabemos bien el significado de algunas de estas piezas antiguas. Yo los he visto de oro y de hierro, ya al gusto de cada una yo he preferido hacerlos dorados. Como digo, de un milímetro también estaría bien, pero que sea de cobre, de latón o de otro material. Vamos a ir poniendo derechito en la medida que podamos estos aritos. Y ya tenemos nuestro anillo casi acabado. Voy a cortar aquí, yo no me resisto de andar con el rollo. Ahí va. No importa, porque luego con los sobrantes, si nos sobra mucho, hacemos argollas para hacer alguna que otra réplica. Esta es la forma de nuestro anillo. Vamos a meterlo de nuevo en el molde para acoplarlo bien. Y ya podemos seguir dándole un poquito de forma. Por ejemplo, este alambre va a ir por aquí. Nos lo llevamos hacia la parte de arriba. Y aquí vamos a enrollar.
muy despacito, porque con una vuelta o dos vamos a tener suficiente. Aquí vamos ajustando bien, pasamos otra vez por el interior del aro. Y aquí ya podemos cortar. No vamos a cortar en el interior, sino en el lateral. Vamos a cortar como hacemos siempre, sin pegarnos demasiado, por si luego tenemos que cortar de nuevo. Y ahora sí, ¿veis? A poquitos. Y ahora solo nos queda poner la otra parte del anillo, enrollar aquí en el lateral. Como este va en otra dirección, lo vamos a pasar por debajo del aro antes de enrollar en la otra dirección, cosa que este ha ido por arriba. ¿Veis? Pasó por debajo de la argolla y ahora monta por encima. Y este pasa por arriba y ahora va a pasar así por debajo. Así que metemos el tramito por debajo. Fijaos lo que nos tiene que sobrar, un pedacito por lo menos de unos 6 centímetros para poder dar las dos o tres vueltas, porque es un alambre muy grueso. Lo hemos pasado por debajo, ¿veis? Para que quede lo más igualado posible un lado que el otro. Y vamos a ir ordenando todo bien. Blanca, espero que lo hagas, que sé que te gustan mucho estas cosas. Y es muy interesante tener una réplica de algo antiguo. Las demás dirán que por qué no las nombro, es que ella sí me lo ha dicho, que le gustan mucho las cosas antiguas. Y sé que me tiene en gran estima. Vamos a ir así, enrollando igual que en el otro lado. Fácil, ¿verdad? Pues sin prisa. No se preocupen porque tenga una marquita, va a parecer que es algo antiguo, desgastado. Como aquí hemos dado tres vueltas, pues aquí vamos a dar el mismo número de vueltas. Una, dos y tres. Hoy me estoy distrayendo mucho porque hay un pajarito en la ventana que se golpea continuamente. No sé si se da besos o se ataca. Así que si escucháis un ruido ya sabéis por qué. Pues ya podemos cortar aquí en el lateral. Este anillo es de caballero. Antes no había distinción entre unas joyas y otras, o la había poca.
pero hoy en día todo este tipo de joyas, vamos a comprobar que esté el pico en el lado, así. Todo este tipo de joyas, lo mismo sirve para señora que para caballero, son lo que le llaman unisex. Y vamos a buscar otro molde, aquí, por ejemplo. Mirad, ¿veis lo que ha perdido al enrollar en los lados? Porque se ha comido parte del diámetro, el enrollado, fijaos. Por eso os digo que lo hagáis un pelín más grande. Bueno, vamos a poner todo ordenadito, así, todas las vueltas. Lo mismo de un lado que de otro. Y ya tenemos terminado nuestro anillo romano anglosajón tardío, que podéis encontrar muchos similares del siglo X. Por ejemplo, como este, los hay en el Museo de Cambridge. Espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.